la propuesta que traemos con el FIC, con el festival, que es desde la cultura y el arte, incluso con otras disciplinas artísticas, aparte del audiovisual, dan un lugar a esta discusión que se tiene que dar para cambiar muchos paradigmas, muchos prejuicios y muchos tabúes que hay sobre esta planta y sus usos. Ya tenemos nuestro segundo centro y ayer lo maravilloso que era es que es para las personas mayores y sabían que iba a haber cannabis y estaban felices. Entonces, eso es un cambio, aunque lo hagamos localmente. Necesitamos regularlo y no porque seamos amantes de las leyes o nos pongamos leguleyos, etcétera. Hay que seguir dando información a la gente. Y a pesar entonces de que la propia ley contempla la posibilidad del uso personal, en la práctica somos vulnerados, criminalizados y perseguidos. Pero sabemos que es una maravillosa planta, tanto en sus usos medicinales, en sus usos industriales, una planta maestra, una planta también que tiene sus usos espirituales.